Hola, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es jueves, jueves 9 de febrero, y hoy jueves estaré en Medellín, en Colombia. Hoy entrevistaré a Territorios, un estudio de Medellín, de Colombia. Así que ahí mismo los invito y ya ingresamos. Ahí va, ahí ya le mandé la invitación a Territorios. Ellos son de Colombia, de Medellín. Así que apenas conecten, ya. Ahí se unió. Ahí te voy a mandar la invitación. Ahí va. Vamos a arrancar. A ver. Ahí vamos. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo muy bien. Me alegro. ¿Cómo está hoy Medellín? ¿Qué tal Medellín hoy en día? Bien, bien. Bien. Todo muy bien. ¿Ustedes por allá qué tal? Perfecto, con muchísimo calor. ¿Hace calor? Acá no, no. Bueno, sí, a veces. Porque ve, el clima aquí es, o sea, es una ciudad muy tropical, pero yo creo que la altura favorece pues bastante. O sea, creo que no hay como temperaturas extremas, pues el calor de bueno. Lo he vivido y es terrible. Aquí no. Bueno, hoy para que te des una idea, ahora creo que estamos en 36, son las 5 de la tarde, con un poquito de 60, 70 de humedad. ¿Y qué hiciste en Buenos Aires? ¿Turista o estudiaste? Yo estaba en Buenos Aires un par de veces de turista, pues visitando a mí, conociendo la ciudad. Estuve en un Lollapalooza también, creo que en 2015, Lollapalooza 2015 estuve. Y me encanta esa ciudad, increíble. Pero sí, el calor es terrible. Aquí no hay temperaturas tan extremas. Creo que puedes llegar a los 30 y, estoy especulando, no sé, 34 máximo, pero pues un par de días al año. Y tampoco bien. Hace tanto. Sí, yo siempre le digo, bueno, que vengan a Buenos Aires siempre, pero que nunca vengan desde diciembre a marzo. Por favor, de diciembre a marzo no vengan a Buenos Aires, porque la van a pasar mal. No, yo creo que yo estuve en esas fechas y la pasé bien. Genial. Me pasé muchísimo. Bueno, ¿te gusta el calor? Me lo tolero, sí. El verano bien. Es chévere. Bueno, vos sos Billy y después está Julián. Son dos socios, ¿no? Somos dos socios. Aunque son muchísimos en territorio, pero son dos socios. Somos dos socios. Actualmente no somos tantos, pues. Actualmente somos una oficina de 6 personas. Y Bien. Sí, pues también como por la dinámica de trabajo de nosotros, la oficina se expande y se contrae como normalmente, pues es normal que eso suceda. A veces estamos en proyectos pues muy grandes y a veces no tanto. También pues como por la dinámica de los concursos, te imaginarás cómo es la cosa. Entonces es como a lo que más estamos nosotros y de ahí sale pues como la mayor parte del trabajo. Ahí estamos. Y bueno, primero, ¿por qué territorios? Estudio territorios. Ok, bueno, no, eso tiene que ver con un tema que nosotros trabajamos mucho, que es como esta intersección como entre las dualidades y estos conceptos como que aparentemente son contradictorios y que nos tienen como tan metidos siempre como desde la academia, pues, y desde la misma, sí, es como desde la misma enseñanza, pues, que tiene que ver de pronto como con lo urbano y lo rural, lo natural y lo artificial. Y cómo, digamos, el territorio o los territorios, pues que es como este concepto que nosotros queremos trabajar, se enfoca es como en los puntos comunes entre estos conceptos que tal vez son dicotómicos, pues opuestos y en ciertos casos, pues tal vez no. Entonces, es como pensar en imaginarnos siempre es como esas
esas posibilidades que encontramos como en esos territorios que creamos a través de la arquitectura. Bien, y después, la segunda pregunta que te quería preguntar, cuando lo fui como conociendo por las imágenes, es esto, ¿no? Es la gráfica. Me gusta la gráfica que tienen, es una gráfica como muy, muy propia o particular. ¿Por qué tienen este tipo de, ¿no? Bueno, siempre marcar con un color una cosa, otra el otro color. ¿Por qué este tipo de documentación o de gráfica? ¿Cómo llegaron a este sistema de gráfica, de visual? Yo creo que eso es una cosa que nosotros exploramos mucho en la oficina, pues, y en el trabajo, pero creo que no es tan propia de nosotros, sino que muchas oficinas en Colombia lo hemos estado como explorando también y creo que tiene que ver con algo que no es tan positivo, A ver. pero es lo que hay. Es que nosotros, si tú ves pues nuestro Instagram, yo creo que igual nos falta publicar mucha cosa, pero mira que es muy poquitas cosas que están construidas. Nosotros, al participar Sí. tanto en concursos, pues digamos que tenemos pues como esa búsqueda también como por lo que el proyecto representa, pues, o valga la redundancia, como en la representación, en los medios de representación, y eso repercute directamente en la gráfica, pues creo que ahí está gran parte del proyecto. O sea, la arquitectura, si uno se va pues como al fondo a pensar, la mayor parte es representación, y ya apenas Sí. el proyecto construye y está habitado y está pues como en uso, es que se vuelve una realidad más allá de la representación, pues porque ya otras personas digamos que están como conviviendo con eso. De resto es Bien. más como eso, pues como plasmar unas ideas de múltiples formas, lo gráfico, las maquetas, los planos que digamos los planos constructivos técnicos, más allá de que son documentos más objetivos si se quiere, pues mira que siguen siendo representación. Como Sí. a quién está dirigida esa representación. Pero bueno, eso ha sido pues gran parte de nuestro trabajo. Muchos concursos, muchas cosas que no se han construido, que están apenas por construirse y pocos proyectos pues como construidos. Paradójicamente pues muy chistoso, pero uno de nuestros pocos proyectos construidos es un proyecto gigante, como de 20.000 metros cuadrados Wow. y esto de cosas, mira, que son, sí, mucha gráfica, pues, entonces, como que sí, nos gusta pues enfocarnos en eso y si ha sido un punto pues en el que, digamos, nos gusta no solo, nos gusta explorar y pensarlo y dedicarle su tiempo, su Y espacio. participando en tantos concursos, como dijiste, ¿no? Que tienen más experiencia en concursos. ¿Cómo Sí. es, bueno, cómo fue a partir de todos estos años? Que me imagino que como que capaz que no, pero la energía y el entusiasmo es diferente, ¿no? Uy, vamos a hacer un concurso y vamos a ganarlo, ¿no? Y de golpe, no, 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 no. Y en un punto de, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja ese entusiasmo? Bueno, voy a empezar un nuevo concurso. Ya se mantiene la idea de vamos a ganarlo, me voy a divertir. ¿Cómo es ese entusiasmo que va cambiando, ¿no? A partir de los años. Claro, no, eso es un entusiasmo juvenil, un ímpetu juvenil, que al principio, o sea, Julián y yo no nos juntamos un día y dijimos vamos a montar una oficina y nos vamos a llamar Territorios, no, eso no pasó, nosotros simplemente Bien. empezamos a trabajar y empezamos a hacer cosas, luego hicimos un concurso, casualmente en el primero que hicimos pues ganamos, entonces empezamos a trabajar, pero empezamos a trabajar así, muy coyuntural pues, y por qué no, como por... Suerte de principiantes tuvieron, la famosa suerte de principiantes. Pero en ese momento los dos teníamos trabajo, pues, o sea, yo trabajaba en donde Juan Manuel Peláez, que es un Ah, arquitecto, bien, pues, reconocido. lo entrevisté el otro ¿Ah, sí? día. Ah, Juan Manuel, Sí. me cae muy bien. Pasamos, Sí. pues, un par de años allá haciendo bastantes cosas y fue chévere. Y Julián trabajaba en FP, también es una oficina, pues, muy vigente, también muy parecida a la Bien. de nosotros, pues, muy en proyectos públicos. Entonces ahí empezamos. Y claro, no, uno al principio pues es trabajando en la noche, cuando sale de la oficina, o sea, una cosa loca. Obviamente pues ya han pasado varios años, unos 7 años han pasado, creo. Julián ya tiene hijos, pues ya tiene una familia, entonces obviamente pues las cosas van cambiando. Y también uno va creciendo, digamos, un poco
empresarialmente, pues, si se quiere, si cabe la palabra. Y hay cosas también que Bien. hay que cuidar, pues sí. Tenés toda la razón, o sea, es un ímpetu muy juvenil. Lo seguimos haciendo, nos gusta hacerlo, pero yo creo que cada vez como con más seriedad y responsabilidad. Y lo otro que me preguntabas, claro, con pues como una tolerancia al fracaso, pues, porque Grande. más los que se pierden que los que se ganan. Sí. Entonces, bueno, algunos se ganan, ahí hay trabajo y ¿Y muchos se pierden. cómo lo enfrentás a eso? ¿Realizás otras tareas para descarga? ¿Te lo tomás? ¿Cómo descargás esa frustración? ¿O dónde la dejás? Yo creo que ya no me frustra. Ok. Lo que pasa es que cuando yo trabajaba donde Juan Manuel, hicimos muchos concursos, también hacíamos varios, pues como con otra óptica, una mirada, si se quiere, un poquito diferente, pues a como lo abordamos nosotros hoy en día, pero nos iba muy bien, o sea, como que Bien. ganábamos seguido, seguido. No sé si fue una muy buena racha o qué fue lo que pasó, pero nos fue muy bien. Entonces, aparte el primer concurso que nosotros hacemos como territorios, pues o como esa génesis de territorios, ganamos. No, yo pensé ¿Y que cuál es ese proyecto? Así lo busco. es un jardín infantil. Creo que en el Instagram está o en nuestra página está, un jardín infantil en Bogotá. Tiene unas Ahí lo cubiertas en día. busco. Hay algunas maquetas por ahí. Entonces, como que listo, bajo esa dinámica, mi punto de vista era como, no, esto es muy fácil. O sea, vamos a ganar siempre. Y luego es como Bien. esto, pues contra la realidad de que no hay mucha gente muy buena, es complicado. Pero, y claro, no, o sea, eso hace Y parte. no es complicado, pero es un programa sí, difícil el jardín maternal o el jardín infante para iniciar. ¿Por qué se tiraron a la piel? ¿Por qué fueron a, qué sentiste que podías ayudar en ese proyecto? En ese concurso, no es fácil. Bueno, lo que pasa es que en ese momento no lo pensamos como bajo esa óptica, bajo esa pregunta. Fue más como, ve, hay este Okay. concurso, ¿qué hacer? Hágale, vamos. Pero no, finalmente, pues ya trabajando en el proyecto, digamos que en el proyecto ejecutivo, es donde empiezan a Y si aparecer lo todos. es. No, se llama Fontana Grande. Ahí me Bueno, no está construido. busco. Esa es otra larga historia. Esa es otra larga historia, una obra que quedó abandonada en Bogotá, muy triste. Por la. El Fonta Grande. En nuestro Okay. Instagram está. O Ah, pero estoy en tu en. página y no lo estoy encontrando. A ver si me ayudas vos, ¿cuál es? Ah, ok. Ah, Bueno, ahí en la que se llama Jardín Infantil Suba. ¿este? Y ahí. Como en blanco y negro. Baja más. Este. Baja más, baja más. Ella Oh, no, ve. sube. ¿Lo ves? Ahí no lo veo todavía. De pronto más arriba. Ese que está ahí, ese. ¿Este? Ahí está. Okay. Entonces este proyecto sí empezó obra. Lastimosamente hubo pues como problemas con el constructor y luego llegó la pandemia y Okay. entonces ya te imaginas pues como los líos en la obra pública y la obra está pues ahí parada tristemente. Pero bueno, ese fue nuestro Okay. primer como oficina. Bien. ¿Y ahora estás con, tenés alguna obra en construcción ahora? ¿Estás en obra ahora? En este momento vamos a empezar con una obra grande en Villavicencio, en la ciudad de Villavicencio, que es una ciudad en el llano colombiano cerca de Bogotá, que es un Bien. parque, se llama Palma Viva. También está ahí en la página o en el Instagram, puedes ver algunas cosas. Yo creo que en el Instagram tenemos que publicar más, porque Bien. está desac. ¿Y el hotel no? ¿Y el hospital qué pasó? ¿Es primer premio o no? No, ese fue un concurso privado. Un concurso Sí, es privado el año privado. pasado. Sí.
quedamos muy contentos con la propuesta, pero en ese pues no llegó a mayores. Era un concurso de Bien. rondas complicado. Varios colegas Sí, también pues estudiaron. parece muy grande también. ¿Y Es muy... cómo se anima? ¿Tenían experiencia en un hospital? No. No, lo que pasa es que, ¿Y pues, cómo es eso? como este concurso Mira. era rondas, yo creo que era dos Ah, rondas okay. precisamente, era una ronda más como de anteproyecto y de, sí, como de una idea, era una idea Bien. como conceptual bastante fuerte, obviamente teniendo en cuenta pues como en la medida de lo posible, porque es una norma compleja, como toda la norma Muy hospitalaria. compleja. Pero la segunda ronda ya sí era con todos los ingenieros y todo el equipo técnico a tope, Ah. los asesores. Incluso en la primera ronda, pues teníamos dos. O sea, en la segunda ronda era como con todo el equipo, pero para la primera ronda teníamos el asesor estructural y un asesor hospitalario, claro. Pero nosotros, como tal, no hemos pues desarrollado un hospital. Este es el proyecto que te decía, que está construido. Hay que publicar unas Ah. fotos. Que Bueno que está. es un centro de. Deportivo. Se llama Centro Deportivo Fontanal del Río. Es un proyecto que Bien. hicimos con otras dos oficinas, con Cauce y con Mapas. Lo empezamos en el 2018 y Ahí también está. la pandemia le pegó duro a la obra, pues, pero este sí logró salir adelante. Y ahí está, pues, un edificio bastante grande. Y tiene, pues, tuvo unos retos ahí complejos, como desde la parte técnica. Ahí yo creo que fue uno de los momentos pues en los que nuestra oficina fue más grande, como en términos de número de personas y Bien. muchos aprendizajes. Eso también fue un concurso. También fue un concurso. Y eso es lo que pasa, pues, como con esa dinámica nuestra, como que en algunos momentos pues salen este tipo de proyectos que. Es muy interesante porque mira que pues, una oficina joven como nosotros es muy difícil que en algún momento pues como que un cliente te llame para diseñar un proyecto de esta escala y en los concursos pues es más democrático, es más accesible pues como para todas las oficinas. Y ahorita que me preguntabas como si tenía un hospital, es que mira que son muy abiertos como los concursos, son muy abiertos, es como preséntese el que quiera y pueda Es y muy bueno ya luego como eso. técnico, pues en el proyecto ejecutivo ya hay espacio como para resolver estos temas. Yo lo he hablado con colegas de Bien. Latinoamérica, en Colombia es una dinámica como muy, muy particular, aquí hay muchos concursos. Y eso es genial. Sí. Acá en Buenos Aires no hay tantos concursos, es más cerrado todo, Sí. pero es más privado todo, pero sería genial que sea todo más público. Así es. Bueno, empecemos. Yo te envié 100 preguntas, tienes que elegir 10 y la primera es... No, pues empezar por el principio. Un edificio de tu ciudad. Una pregunta muy A ver difícil. cuál. Sí, Muy muy. difícil porque hay muchísimos. Y también pues ya viendo como algunos que me interesaban, buscando como en internet, pues porque la idea también es como que tú los pudieras ver, pues ahí tenerlos como sobre la palestra. Hay unos que no les Sí. hace justicia, pues como lo que hay publicado, porque no sé si es que aquí somos muy malos como para documentar el trabajo o el trabajo que se ha hecho pues como a lo largo de la historia y porque son edificios en general viejos, pero yo voy a hablarte más de uno, pero escogí tres. Uno es Bien. el aeropuerto, que aquí hay dos aeropuertos, hay uno pues como grande que está en las afueras de la ciudad, pues que es Sí. como un aeropuerto internacional. Y uno más pequeño que está dentro de la ciudad, hay un debate como para cerrarlo también y convertirlo en un parque. Y hay un edificio, el edificio pues de la terminal, que es de un edificio moderno del arquitecto Elías Zapata. Pero igual lo que vas a encontrar en internet no le hace justicia al edificio. No encontré como fotos interesantes, pues un espacio genial, como unas estructuras de cáscaras de concreto, que Bien. es un poco como a lo Félix Candela. Pero curvo Bien. y unos jardines, el paisajismo de ese edificio es increíble. Pues es un aeropuerto muy viejo, Pero, no ¿es había túnel. viejo esto? Parece más nuevo. No, mira la cáscara de concreto, es un edificio de mitad de siglo. Acá. Sí. Está. Mirá vos. Es un También edificio de mitad de intervenido siglo. ahí, ¿no? Ahí está.
Mira alguna foto interior. Ah, bueno, tiene una parte intervenida, pues que es como lo de las salas de espera y las terminales, pero la como el lobby grande del acceso es, sí es, creo que está, pues, general, como en términos generales, pues muy original, muy conservado. Mirá cómo la foto, o sea, es de la obra. Acá está lo que decías de Candela, ¿no? El sistema Sí. de hormigón. Mirá qué lindo esta imagen. Muy bonito ese aeropuerto. Yo creo que si en algún momento pues se decide hacer algo, algún proyecto de espacio público con el aeropuerto, que sería fantástico, este edificio Ahí se está, termina con mirá. algún equipamiento público también, pues como que le haga, le puede hacer O honor como a... hicieron con el. Como decían con el TWA, que lo transformaron en un hotel. Sí, algo así. Es, creo que es un muy buen ejemplo. Qué lindo, muy lindo. Sí. También, ¿Y qué? como el edificio, como es un aeropuerto que no tiene túneles, pues ni estas, no sé cómo se llama eso, pero Sí, la vos manga para que llegara el avión. no tiene las mangas, sino que uno sube al avión desde la pista. Claro. Entonces tiene un trayecto, pues, que uno hace bajo unas marquesinas, con unos jardines, y el clima, pues, aquí también lo permite. Entonces, la experiencia, pues, como espacial es muy interesante. Javier, ahora quedó muy chico para las normativas nuevas. Sí, claro, es un aeropuerto que ahí no hay aviones grandes, pues la mayoría son vuelos regionales, como de municipios cercanos a Medellín, y mucho Bien. vuelo también, y como misiones médicas, cosas de este tipo. Ahí está el corte, ¿no? Así está hoy. Así es. Qué lindo, che, qué lindo. Parece como una iglesia. Sí. Hay otro Bien. edificio. Otro que había seleccionado ahí que me parece súper interesante, que es de un arquitecto que se llama Laureano Forero, que es la Facultad de Sí. Arquitectura de la Universidad Nacional, que es mi universidad. A ver. Y la... Facultad de Arquitectura. Laureano Forero, de la Universidad Nacional. ¿Cómo se llama? Decime, me gusta Lauriano. Laureano Forero. Forero, ahí vamos. ¿Es modernista también? Sí. Bueno, Laureano es un arquitecto muy particular. Es un tipo que tiene, ponele, me puedo Me equivocar, pero tiene... aparecen varias cosas. Me aparece esto. O es este, ¿no? Es, me parece. Este. Sí. Brutalista. Sí. Laureano, lo que te decía, es un arquitecto que en este momento puede tener unos 90 años. Entonces... ¿Es Le este tocó como la... señor? Así es. Le tocó pues como Qué la época de la lindo. modernidad, la época de la posmodernidad, la época de la... Todo, ha hecho de todo. Y dicen que tiene más de 1.000 proyectos diseñados. Yo no sé si eso será cierto o es más como un mito Wow. ahí, como a lo Pelé, como los 1.000 goles de Pelé. Hay muchísimas. Hay muchísimas cosas, un arquitecto también polémico, unos les gusta, otros no. Pero más allá de eso, pues es, digamos, muy paradigmático como la cantidad de obra que tiene. De hecho, yo vivo en un apartamento, pues en un edificio diseñado por él. Aquí es Bien. muy normal, pues como encontrarse obra de él. Y esta facultad, digamos que, bueno, también fue porque yo estudié allá, pues entonces puede ser que también le tengo cierto aprecio como personal, pero es un edificio que... Bien. Funciona súper bien y es una facultad de arquitectura como diseñada o pensada para ser una facultad de arquitectura. Yo creo que ahí hay un reto pues súper importante porque no es, o sea, el espacio interactúa como de unas formas que permiten como la apropiación y que hay, digamos, como unas lógicas espaciales que se prestan para eso. O sea, una facultad de arquitectura es un edificio muy específico. Creo que diseñar Sí. una facultad de arquitectura es súper complicado, ¿no? Debe ser bastante difícil. Y de las que conozco, te podría decir pues con toda seguridad que esas de las mejores. Si alguna vez Bien. estás por acá por fin, hay que conocerla. ¿Qué sea, Facultad de Arquitectura Nacional de Colombia o de Medellín? De Medellín. Pues de Colombia, pero es la sede de Medellín. No, porque a ver si pongo más específico me aparece.
No, me parece lo mismo. Sí, no, es que si ves, es Acá está. muy poco No hay documentado, mucha. no hay mucha Sí. información, hay algunas planticas y cosas, pero es muy poca como la información, pues como disponible. Muy lindo. ¿Y esto de dónde está? Porque siempre me aparece este. ¿Este está en la facultad o es otro edificio? No, eso es una iglesia en un cementerio. Ah, ok. Qué También es en bonita. Medellín. La Laureano es en Medellín. Qué linda que es esa. Súper bonita. Se parece a la iglesia de Som, ¿no? Sí. Acá está de atrás. Y el que yo conocía era este, pero este está en Pereira. Este me lo En habían Pereira. mostrado en otra. Ese está en Pereira, también es un edificio polémico porque muchos dicen que es como una copia del de Boston. Sí, exactamente. Yo justamente le dije eso cuando hablaba con el foto. Era un fotógrafo Sí, uno en de este momento Pereira. digamos, puede ver como tan cercano, como pues como que ya ha pasado tanto tiempo, digamos que esas cosas se pueden como empezar a difuminar, pero sí, en su momento pues uno ve los dos edificios y son el mismo, son muy Bien. parecidos. Ah, este es otro, ¿no? Estas son las bibliotecas. Siendo de. ¿Cómo se dice? ¿Medellense? ¿Cómo se hace el Medellín? ¿Qué es? Medellinense. Medellinense. Sí. ¿Cómo te resultó esta historia? ¿Te la sabes? ¿Qué tanto te sabes la historia? Bueno, pues el concurso, ¿no? Que después medio que quedó abandonado, pues. Lo tuvieron que como rearreglar, ahora está clausurado, ¿no? Los Sí, materiales que te llevan de España. es un desastre y bueno, yo ahí me pongo un poquito más de abogado del diablo, pues como con el arquitecto, porque siento que le recae mucha, mucha culpa. Si bien es un edificio que, pues, sí, tiene cosas como que tal vez uno no hubiera hecho, uno hubiera pensado, pues, como de esa forma. Creo que el desastre, pues, es más como de la desidia de lo público, pues, un edificio que creo yo, me pueden caer detractores, pero como que en su momento se le pudo haber hecho mantenimiento y solucionar unos problemas como que no eran problemas de fondo. Y no, el Claro. edificio en este momento tiene una obra abandonada, pues una tristeza porque como que rehacerlo vale más de lo que valió hacerlo en su momento y es como que uno no le Wow. cabe eso a esa. Pero yo pues no, creo que es una cuestión de culpas partidas, pues, y creo que le dan muy duro al arquitecto como por este proyecto y me imagino que conoces pues como la obra de Mazanti. Este no es su proyecto más afortunado, pero No. tiene unos proyectos increíbles. Y este, bueno, no, una historia de esas tristes que suceden como en esta profesión, pero que tiene que ver mucho también con otras cosas, con los constructores, No, con yo los creo que políticos. también tiene que ver con algo de, no sé si de envidia, ¿no? Pero un proyecto que, bueno, generó tanto al principio, ¿no? Tanto, tanto futuro, tanta esperanza, ¿no? Se habló tanto, 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 y después fracasa, y bueno, y todo eso se volvió en contra y perjudicó a todos, ¿no? Así es. Sí, una lástima. Ojalá algún día, pues yo creo que pronto. Porque en un momento también fue como el caballito de batalla de Medellín, la biblioteca de España, ¿no? Como, uy, Sí, lo que total. estamos haciendo. Pues, y hay muchos otros proyectos, pues como asociados a eso, pero este era como el Claro, el famoso. principal, el hito. Sí. Y hay otros. Bueno, pasemos a la siguiente. Sí. Ah, no, Ah, dale, dale. tenías un tercer edificio que vas a elegir. Sí, pero para que no nos alarguemos demasiado, la biblioteca Pero de cuál. EPM Uribe. A ver, la biblioteca. EPM de Felipe Uribe. Ah, sí. ¿Por qué? Este es más nuevo, Sí. pero me parece que todo eso que estamos hablando, como del urbanismo social y la lógica, pues, como territorial de Medellín y este tema como famoso, yo creo que empezó con También Felipe Uribe. brutalista, ¿no? No tanto, es un edificio, mira que es una estructura Neobrutalista. metálica, ahí sí, una cosa, Es muy pero lindo. la espacialidad es increíble, una sección pues súper fluida. Pero también como el tema de lo que representa para la ciudad este y otros edificios como este mismo arquitecto, que Qué empezaron a hablar bonito. del espacio público, de conectarse con la ciudad, de abrirse, sí,
como a la ciudadanía, que eso en Medellín era una cosa que anteriormente pues era mucho menos como viable, pues por muchos temas como sociales también, pero que digamos que en este tipo de obras empezó a haber como manifestado también ese deseo de generar como una obra pública digna. Tiene muchas cosas como detrás, y el edificio en sí es magnífico, pues me parece genial esa sección que construye. Si ves por ahí algún plano, este es diferente, este es otro, pero mira que es muy Sí. parecido, como unas lógicas similares también. Este es un parque con un par de edificios, también de Felipe Uribe. Como que esa lógica como de abrirse al espacio público, creo que tiene, no, no digo pues que él se la inventó, pero creo que sí tiene como una génesis interesante ahí. Bien. Y es muy Bueno, y genial. también está en concordancia con la plaza de tu ex jefe, ¿no? De la Plaza de las Luces. Sí. Ve, yo no recuerdo exactamente cuál de los dos proyectos fue primero. O fueron pues muy, Sí, muy, muy paralelos pues muy en unidos el... están. Pero sí, o sea, los dos proyectos se responden ahí como de una forma muy interesante. La Plaza de las Luces, que dices en este momento, pues es uno de los sitios de plaza pública como Ahí para está. manifestaciones políticas más importantes de esta ciudad. Y esa lógica como de los palitos y eso también genera como unas dinámicas interesantes ahí en cómo se vive el espacio. Como que Ahí están los lo dos, fragmenta, ¿no? sí, como que lo fragmenta un poco, pero también le crea como unas estancias que una plaza, digamos que Ahí está. generalmente no tiene. Sí. Ah, bueno, y del otro lado están estos dos edificios, que son dos edificios Está. patrimoniales, que también juegan ahí como con la plaza de una forma muy interesante. Si cruzas la calle Bien. hacia la, como hacia el Ahí sur. está. No, este es. No, este es otro, ¿no? Este es otro. Ese es otro, sí. Ese es otro, sí. Es diferente. Bien, mira, como con un espacio público, pero ese espacio Bien. público sí es. Y en tus años con No, Peláez, ¿tú antes? no, mucho después. Pues este proyecto es más o menos del 2006, 2007. Yo estaba en la Bien. universidad, ¿no? Yo estuve Bien. donde Juan Manuel 2013, 2016, más o menos. Okay. Mucho Bien. después. Bueno, vamos, pasemos a la. Mira qué linda Sí, el antes y el después. súper bonito. Y acá está el de Felipe, ¿no? Él es Felipe, sí. Sí. Ya está más viejito. Sí, yo lo conocí así, joven. Bueno. Pasamos a la siguiente pregunta. Obra expuesta en el MoMA. No sé si es como la más obvia, pero me interesa mucho la obra de Warhol. No Bien. por la obra tal, sino como por toda la dinámica de como ese cambio de paradigma pues en el arte, como esa rebeldía un ingenua como de hacer otras cosas diferentes, pues, y casi como de hacer enojar a la gente, como de Bien. mercantilizar Y en el intencionalmente el MoMA, arte, porque ¿qué mira hay? que ¿Cuál es la del MoMA? ¿La de Tomate o la de Mary Monroe? y en el no, no cogí como una en particular, pero en el MoMA hay mucha cosa de Warhol. Sí, como sus obras más Sí. paradigmáticas están expuestas en el MoMA. Ahí está, ahí puse Warhol MoMA. Y son estas las que me aparecen, ¿no? Sí, ¿Y como todo lo qué es más famoso, lo que pues. más y qué crees que es lo que más hace enojar a la gente de Warhol? Me gusta ese concepto. Mira que el arte, pues yo creo que siempre, aún hoy en día, tiene como esa, como hay una cuestión como de lo mercantil, de los mecenas, de todo este tema, Sí. pues como económico y de marketing alrededor del arte, que está como detrás, ¿cierto? Pues como que el arte es un producto que hay que vender, pero está como detrás de la obra y la obra no toca esos temas. La obra de Warhol es sobre eso, es sobre como la cultura, así como que desmitifica un poco esa idea de que el marketing pues no hace parte de la obra y se masifica, pues se serializa. O sea, es como un producto
que está pensado como para el mercado, para venderse, Sí. y de sí mismo habla la obra, entonces como que esa ruptura ahí, mira que incluso ¿cómo es que se llama? Como The Factory, es como que tiene esta idea pues como de que su arte ni siquiera lo hace él, sino que lo hace gente No. en The Factory, y que eso pasa con muchos artistas, pero siempre está ahí como detrás pues, como con tema del ghostwriter, con los escritores, como oculto. Pero Warhol lo saca, es así como a la luz pública y lo hace como muy intencional. Entonces me parece pues muy valioso como tratar, no, como lograr, como vincular ese tema como de la mercadotecnia pues y de la publicidad al mundo del arte y como hoy en día eso mismo hacen pues muchas otras industrias pues que ya no solo son la pintura sino el cine, la música, como que eso es Bien. algo que hoy en día ya se como que se normaliza más. Paz, es una cosa también como de una calidad artística interesante, pues buena, porque si vos te metes como al discurso, pues como artístico más ortodoxo, Warhol no era el más querido, pero mira, No. que pues unas cosas interesantes ahí. Bueno, hay algo bastante interesante en todo esto que has dicho, que yo lo suelo pensar mucho con todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Con el mundo pop estadounidense, que como muchas veces a veces se piensa, ¿no? Con respecto a Europa, que a veces Europa, uy, Europa es más intelectual y todas estas pavadas, que por ejemplo, bueno, no, uno puede pensar en las marcas europeas, en Dior, en todas estas, que son carísimas, y de golpe uno piensa en las marcas, en las marcas estadounidenses, como puede ser Gap, H&M, Sueta, o Banana Republic, que son mucho más accesibles, incluso Levi's. Y Warhol es lo mismo, ¿no? Warhol realmente, aunque parece de derecha, pero es muchísimo más izquierda que todo, ¿no? Porque él lo que quería era que todos tengan una obra de arte en sus casas, a cualquier precio. Y al precio más barato no le importaba. Él quería vender para ganar plata, pero no una sola obra a 10 mil dólares, sino prefería vender 10 mil a un dólar. Exacto. Sí, que todos sean famosos. Entonces, en un punto, había una situación más como de izquierda, de llamarlo, o popular, que muchísimos otros intelectuales que pensaban, no, hago una obra y la vendo solo a una sola persona a millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí hay como una gran contradicción o oposición que es genial en él, porque se lo acusa de una cosa, pero hizo todo lo contrario, ¿no? Le dio más arte a muchísima más gente que Salvador Dalí. Total, yo no lo había pensado así, pero tenés toda la razón, claro. Es como una ¿No? democratización también de arte, como para el pueblo. Y él mismo lo decía, ¿no? En un momento, en uno de esos libritos de filosofía de A, B, la B, A, hay un texto que es buenísimo, ¿no? Que dice, el presidente de Estados Unidos bebe Coca-Cola, Liz Taylor bebe Coca-Cola, yo bebo Coca-Cola, y cualquier estadounidense vende Coca-Cola, entonces yo voy a hacer un cuadro con Coca-Cola, ¿no? Y él decía que la Coca-Cola unía a todos los estadounidenses, ¿no? Y es verdad, todos tomaban Coca-Cola, seas quien seas. Así es. Entonces, en ese mundo me parece que fue la persona más como horizontal en el arte, ¿no? Luego lo siguieron muchos otros y eso derivó pues también en otro mundo de cosas como de un arte mucho más conceptual, si se quiere. Exacto. Como una ruptura ahí interesante. Así que, sí, bueno, por eso a veces la gente se queja, ¿no? De hoy en día un cuadro de Andy Warhol vale millones y millones de dólares, ¿no? Pero bueno, uno paga todos esos millones por todo esto lo que significó él, ¿no? Es más importante él que la obra de arte. Pero sí, es como esa mercantilización en la que él pensó en cierto sentido, pero llevada a unos extremos de hoy en día, que es lo mismo que pasa, mira, con la Sí. obra de Banksy, que yo no sé Sí. si él en algún momento pensó, pues, como que eso iba a pasar, no sé, pero mira que él hace un graffiti en un muro y a los días arrancan el pedazo de muro, porque Acá lo está van a ir Stravinsky, ¿no? sí. Un gran admirador Andy Warhol, por cierto, también. Así es. Ahí lo tenemos. Que bueno, recordemos que Banksy siempre está en contra, ¿no? De la venta de la obra de arte.
Y hace poco vendieron subastaron una obra en Londres, no sé dónde fue, en Sotheby's, y alguien fue, un colaborador de él fue con un control remoto y destruyó la obra, ¿no? La trituró. Pero mira lo paradójico de eso, es como que si la obra se suicidó, pero o sea, antes se recontextualizó y pasó a valer más plata. Fue genial, porque nadie pensaba, no, esta es, ¿no? Ahí está. Adentro del cuadro tenía una trituradora y parece que fue un colaborador de él a la subasta y tocó, y si no, no se entiende, ¿no? Lo que pasaba. Claro. Ahí está. Eso de alguna No forma. sé qué tendría la. Sí. Decime. No, 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 que eso, pues, o sea, es que es muy difícil entender como las intenciones de Banksy porque no tenemos como acceso, pues, a las cosas que él dice, pero Sí. mira que logró fue recontextualizar la obra, como darle otra mirada. Supongo que por los curadores de la galería, no, tampoco sé esto cómo llegó a una galería, pero sí hay como una lógica ahí muy particular de lo que pasa con sus obras. Sí. Puede toda esa lógica. Sí, en realidad sí, fue un señor que la mandó a subastar. Entonces le llegó a la subasta y bueno, y él se enteró y fue, ¿no? Porque él no estaba, nunca estuvo de acuerdo con que se venda su obra, ¿no? Así es. Y después, ¿qué pensás? ¿Quién es él? ¿Pensás que es el cantante de Massive Attack? Ay, no, no era de Massive Attack. Sí, es. ¿Sentiste? ¿Eh? ¿Es? Pues dicen, eso dicen. Yo sí he ¿Lo leído como sentís teoría. así? ¿Sentís que todas esas especulaciones son verdaderas? Yo creo que no, pero es la más consistente de todas. Bueno, en realidad se piensa que es el cantante de Massive Attack por una relación de los shows y de los días que fueron creadas las obras, ¿no? De los viajes, sí, tiene como toda una teoría ahí alrededor, súper interesante. Creo que es la más consistente. Pero ¿será que algún día va a dar la cara? Pero después, ¿cómo sabes si ya es verdad o no? Porque puede decir, sí, yo soy, pero en realidad no lo es. ¿Alguna forma tendrá de probarlo? ¿Cuántos Claro. años tiene? Es como un montón de incógnitas ahí que sería muy bueno resolver. Sí. Pero es increíble que ha mantenerse anónimo tanto tiempo. Pues que ni ningún Bueno, es. colaborador lo haya delatado, que nadie lo haya visto, que nadie. Es muy loco. Sí, la verdad que sí. Acá hay una foto. A ver. Ah, no, pero está como muy borreada. Acá está. Técnicamente ya se sabe que es él. Ahí está, ¿no? Pero bueno, una cosa. Ahí está. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. A ver. Bueno, la siguiente es ícono en Manhattan. Bueno, Muy bien. Manhattan ¿Cuál? lleno de íconos, pues, por todas partes. Es como un Disneylandia para arquitectos, ¿no? Yo creo que el mismo, pues, es un ícono, pero hay tantos que es difícil. La mayoría edificios, pues, pero creo que también como el Central Park, yo diría que es como su ícono como más importante de la ciudad en general, Bien. pues es como tan increíble la escala, el proyecto, como todo lo que tiene que ver las atmósferas que se crean al recorrerlo, pues Ahí está. sí, esas fotos aéreas son muy, Y que sea un muy rectángulo impresionantes. perfecto también es genial, ¿no? Que sea como un rectángulo dentro de como eso, ¿no? Generar eso es muy bueno, es muy lindo. Mira que los otros parques de Olmsted, digamos en Chicago, en Boston, pues en otras ciudades, no son rectángulos. O sea, tienen otras lógicas como espaciales o esta conformación como de la Sí. ciudad, son muy diferentes. Igual uno estando, o sea, mira que el mismo parque es como una sustracción, como a esa volumetría, pues de lo que es Manhattan como tal, pero también es porque como Manhattan es una ciudad planificada.
totalmente, pues como con esta retícula de las cuadras gigantescas y Ahí todo esto. está. Está muy al norte de Manhattan, sigue como esa misma lógica. Entonces les dio por dejar pues como este súper pedazote de naturaleza, como naturaleza artificial dentro de la ciudad. Es un proyecto muy bonito, muy interesante, pues como Sí, muy lindo. todo lo que se logró hacer ahí, como a partir pues de las ideas de Olmsted y cómo eso encaja como en la lógica de la ciudad, cómo Sí. se da pues como una vida propia que te atrae. Si vos te metes mucho, pues como que no te sentís en la ciudad como por la misma escala, pero No. también están los espacios como los lawns, que se ve como el skyline, como que uno sale del bosque y llega a uno de estos prados grandes y está la gente ahí en verano jugando, haciendo picnic, haciendo pues un montón de cosas, y se ve el skyline. O sea, esa relación como con el skyline es muy única. Sí. Bueno, y cada vez más, ¿no? Porque cada vez es más alto, ¿no? La Esos torre, edificios pues. construyendo ahí cerca, pues como esos precisamente, son cada vez más altos, cada vez más locos, cada vez más impresionantes. Es como un nuevo núcleo, como de... Una nueva competencia. Sí. Lo que en alguna vez pasó en el downtown, ya está pasando es ahí. Claro. Pero bueno, pero sí, son como competencias, ¿no? Tan, como ahora la competencia está acá, está en este barrio. Sí, pues sí, y claro, y vos ves ahí los arquitectos más famosos, como que sí, ahí se trasladó como la nueva dinámica. Igual cerca está como todo el tema del High Line, que también tiene una lógica como territorial, pues, y una gentrificación impresionante. Es que a mí me parece muy loco de Manhattan que, o sea, hace 30 años Manhattan no estaba gentrificada, pues puede No. que un poco más. Pero en Manhattan había como una vida de barrio muy normal, pues muy, muy a lo Brooklyn, muy a lo Queens, muy a lo cualquier parte. Que si bien Nueva York es una ciudad muy atípica, pues como dentro de las ciudades estadounidenses, Sí, la sí. había como esta misma, sí, como los barrios, pues barrios normales. Hoy en día el barrio más normal que tiene Manhattan es el Chinatown y tampoco es tan normal. Es como que ya esa No. dinámica se trasladó, pues, o se fue yendo como a las afueras, y Manhattan se volvió una ciudad o para turistas o para millonarios. Sí. Bueno, yo recuerdo la primera vez que estuve en Nueva York fue en el año 95, ¿no? Sí. Y me acuerdo que fue en el era como un hotel que como que la gente nos decía, ahí te vas a hospedar. Y nos hospedábamos como creo que era en la octava, pero en Times Square, pero en la octava. Era como a 2 cuadras, 2 o 3 cuadras de Broadway, para el otro lado. Y eran como, chicos, estaban yo tenía 17, 18 años. Fui con mi hermano, los dos. Chicos, me parece que ese barrio no está bueno. Nosotros, bueno, y me acuerdo que ya un día caminando por ahí, eran las 6 de la tarde, y ya cerraban todo, como que empezaba a haber corridas, ¿viste? Como había que meterse en el hotel o en el coso o desaparecer. Y hoy en día vos hablás con cualquiera y Nueva York hoy es absolutamente todo lo contrario. No Hasta existe Brooklyn. más eso. Por Que eso. Brooklyn. Incluso si vos ves las películas de los 90 de Nueva York, ves tiros y muertes y drogados por todos lados, ¿no? Y ahora parece ser como que son todos, no sé, políticamente correctos, ¿no? Todos te dicen, hola señor, es como que todo cambió. Todo cambió totalmente. Y mira, Brooklyn, pues que sí tiene, o tenía, pues como esa fama de barrio peligroso, también hoy en día es el barrio más gentrificado de todos, pues es como que, bueno, es un fenómeno Sí. global, es un fenómeno global, ¿En pero además yo creo... Colombia sentís que pasa la gentrificación? Sí, claro, total. Sí, ¿Hay? sí, sí. Sí, muchísima. ¿Dónde? Medellín de unos años para acá.
se convirtió en la ciudad más turística de Colombia, lo cual es, ¿Qué? pues, ¿Por Shakira? no, no sé, no, creo que por la fiesta, por cosas, pues, como más, no sé, pues, porque aquí hay ciudades con playa, está Medellín no es la capital, pero Medellín es la ciudad más turística de Colombia, pues, actualmente Vamos. el clima también tiene que ver algo, y claro, o sea, los barrios como tradicionales, como Laureles o digamos el Poblado, pues que ha sido como el barrio turístico, precios pues por Bien. las nubes, complicado. La oficina de Porque nosotros queda en ah. Laureles y es un barrio pues que vos cada vez más lo ves, sí, llenándose de hoteles, de cafés, de bares, como que eso va rápido. Y obvio, los precios de los alquileres y esto, pues, por las nubes también. Entonces, es complicado. Sí, es un Bien. poco, es como el desplazamiento de la población original, pues. Porque yo eso en Buenos Aires no lo siento. Yo no siento que Buenos Aires esté gentrificada. Es más, hasta me cuesta pensar qué es la gentrificación, ¿no? Como que me lo imaginé en Barcelona. Ahí lo entiendo. Pero acá es en Buenos Aires. ¿Vos lo sentís en Buenos Aires? ¿Vos a Buenos Aires la viste gentrificada? Bueno, lo que pasa es que uno como turista, pues, San Telmo, Palermo, Recoleta, pues como esos barrios uno sí Bueno, pero siente son que hay como como... cosas como. Puede decir que está todo gentrificado. Sí, sí, como que ahí se siente, pero lo que creo yo, que creo que también por eso se da tanto en Medellín, es que Buenos Aires es una ciudad muy grande. Buenos Aires, Bogotá, son ciudades muy grandes. Barcelona y Medellín son ciudades mucho más pequeñas. Entonces, como que ese impacto Entonces es como turístico, más fácil de verlo. sí, les da más duro. Entonces, como que el número de Okay. turistas puede ser el mismo en Medellín que en Bogotá, pero en Medellín es mucho más visible, porque la ciudad es menos de la mitad, mucho menos de la mitad. Bien. Vamos a la siguiente pregunta que has elegido. La siguiente pregunta es casa en California. Bien, ¿cuál? La casa de Albert Frey, creo que es la uno, porque él se hizo varias, que es una que está Albert en Rocas Frey. Frey. Es la 2 o la 1. ¿La 1 querés o la 2? Ay, no sé, una que está como entre rocas. Esta es la 2. Esa es la dos, ok, sí, esa. Y esta es la 1. Ah, no, entonces es la 2. Esta, en 1964. Mirá qué linda, qué preciosa. Sí. Pues mira que está como muy bien marcada, como en... Bueno, Ah, ya sé cuál es genial. las casas Sí, californianas, es hermoso. pues como este movimiento moderno, tienen muchas cosas en común. Mira que las case study houses tienen como este tema de trabajar como con la técnica, como una cosa muy, muy maquínica también, si se quiere, como de materiales accesibles, rapidez en la construcción, que eso viene como de la modernidad europea, pero en California como que hay Explotó. una forma de hacer las cosas muy particular. Y esta casa en particular me parece interesante por la relación que tiene con el paisaje, pues, y como con la topografía del lugar. Que muchas de las case study houses, si bien podrían ser como arquitectónicamente o técnicamente mejor resueltas, pues, o arquitectos más famosos que Albert Frey, mira que la mayoría no tienen como esa relación, como con, bueno, están como metidas en un entorno paisajístico como tan impresionante, que Sí, creo mira que lo en que su es esto. casa, pues, Albert Frey valora y maneja de una forma increíble, pues como las atmósferas que se logran como con esta construcción tan sencilla. Mira, pues como la calidez espacial, pues que logra esta casita. Ahí está, esta es la piedra, ¿no? Sí, y el Mirá cómo entorno, pues, la alrededor, en la zona de la... piedra es un elemento. La piedra es un elemento más de arquitectura, ¿no? Puede ser como es un baño, es la cocina, ¿no? Es la piedra ahí, ¿no? Así es. Ve, este, pues ya que lo mencionas así como tan puntualmente, este tema como el uso de elementos naturales
como elementos arquitectónicos. Yo lo trabajé mucho en mi tesis de maestría y te Bien. imaginas que llegué a proyectos de Sisa, de Niemeyer, de un arquitecto mexicano que se llama Francisco Artigas. Tiene una Sí. casa que se llama Casa Gómez en el Pedregal y que, si te fijas, tiene una lógica muy parecida a toda la, pues, como a estas viviendas californianas. Bueno, me imagino que México pues tendrá una influencia fuertísima como de Sí, esa está muy arquitectura moderna cerca. estadounidense, que no es la ¿Cuál es la misma casa arquitectura. del mexicano? Se llama Casa Gómez o Casa del Risco, de Francisco Casa Artigas. Gómez. Casa Gómez. Es, ¿cómo se llama? Artigas, ¿no? Francisco Artigas. Le vamos a buscar. El Niemeyer también no tiene la piedra, ¿no? Está con al lado de Río de Janeiro, ¿no? Sí. Pero la piedra, no me acuerdo si entra la piedra en la casa. Eso no me acuerdo. Ahora nos fijamos. En la de Niemeyer sí, en la de Artigas no tanto, pero sí le hace un basamento y un acceso. El primer nivel es ¿Esta? todo dentro de la piedra. Sí. Acá está. Qué bonita. Súper bonita. Y ahí las mismas casas de Barragán pues tienen como esta condición de trabajar con ¡Wow! el ¡Mira qué paisaje. lindo! ¿Es la misma casa? ¿No? Es ¿O esta es como la Artigas. casa de huéspedes? Esa es como la sala de ventas. Sí, es una sala de Quiero ventas vivir muy ahí. particular. Esta es muy. Ahí está la otra. Acá tenemos una foto color. Muy linda. ¿Y por qué te interesa esta relación con las piedras y la naturaleza? ¿Por qué lo usaste para tu tesis? Ve, luego te la mando, te envío como el PDF para que le des como una miradita también. Pero por lo Bien. mismo que comentaba al principio, como esas dualidades entre lo natural y lo artificial, de cómo como que una cosa se vuelve otra, pues ahí sin querer queriendo, como por ejemplo en el Land Art, pues como que hay obras que están hechas como a partir de única y exclusivamente elementos naturales, y tú, Michael Heiser, por ejemplo. Pero como que ahí ya hay una condición de artificialidad en yo coger una piedra y ponerla aquí y apilarla o hacer ciertas cosas, excavar, rellenar. Como que por más que solo sean elementos naturales, pues hay una condición de artificio pues también fundamental y que no tiene que ver Sí. necesariamente como con la abstracción de las formas. El que mira Acá en el está la Pedregal. de la casa Exacto. ¿cómo se llama? De las canoas, acá está. Casa Pero de las la piedra canoas. tiene, es como, está más como, no está tan marcada como la primera, ¿no? Como la de Meyer. Sí. Está como un poquito más aislada la piedra. Aunque ingresa también, ahí ingresó la piedra. Sí, esta casa tiene un primer nivel, que es como donde están las habitaciones, donde también se mete mucho más con la topografía. Bien. Y hablando sobre en contemporáneo, ¿no? Porque esto es todo pasado, para decirlo de un modo, ¿no? Sí. ¿Cómo te resulta la obra de ensamble estudio? Increíble, ensamble. Sí, este proyecto de las. Ellos tienen un Porque proyecto. trabaja con este concepto, ¿no? También es diferente, ¿no? Pero trabaja con eso, ¿no? Sí, ellos tienen un proyecto muy reciente que es como unas instalaciones artísticas en Estados Unidos, que son unos vaciados en concreto. Son varias, pues, pero son como puros vaciados en concreto, experimentando como formas de generar Ah, estructura a partir. la que salió en la última etapa de arquitectura de Charruy. ¿De qué? ¿Estas? La etapa de la última revista de arquitectura de Charruy. Sí, Ahí esa está. obra son varios proyecticos pues que ellos hicieron como bajo esa misma lógica, ahí mismo en ese mismo lugar. Entonces esta, por ejemplo, era como dos huecos en la tierra, hacían el vaciado del concreto y luego con unas grúas los levantaban.
para ponerlos así, pues como en ese, en esa idea, pues como de espacio, que es lo mismo que hace Heiser, pues que hacía Heiser, ya Heiser hace cosas muy raras, pero Pero ¿cómo lo ves entonces... esto? Porque esto no es un espacio habitable, ¿o sí lo es? ¿Qué es? ¿Cómo lo Pues no es un espacio, entendés? no, no tiene como ese ¿Eh? carácter unitario, pues, pero yo diría que sí es un espacio habitable. Okay. Con ¿Pero es forma espacial. arquitectura? Qué buena pregunta. Esa misma pregunta me la hago varias veces, pues, como en el trabajo de la tesis. Pero ¿Esto es sí, arquitectura? yo diría que eso sí es arquitectura. Okay. ¿Tú qué piensas? No sé, a mí ellos me es como que no me generan como muchas dudas o muchas preguntas, ¿no? Diciendo, no, no es arquitectura porque no, yo no voy a poner una cama y voy a vivir ahí adentro. Pero entonces la arquitectura es poner una cama y vivir adentro, no, tampoco es eso. Entonces como que, viste, empezás con preguntas que no terminás nunca. Exacto. Entonces te quedás con, es un buen lugar, ¿sí? Es una experiencia linda, bella. Y te quedas con eso. Si Pero no, sí, no. puedo estar 3 horas haciéndome preguntas de qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Claro. No, definitivamente te tengo que mostrar mi tesis. Porque mira que, por ejemplo, James Turrell, que es un artista, Sí. también El uno podría, californiano. sí, uno podría hacerse esa misma pregunta, como que si el trabajo de James Turrell es arquitectura. Y pues desde muchos puntos de vista no lo es, pero en Claro. otros totalmente. Yo creo que lo mejor es esto, ¿no? Es la cantera. Es Ese es el como que más. una vaca. No, la de la vaca es este. Ah, sí. Esta es la cantera, ¿no? Es un espacio que ellos encontraban así y bueno, y lo hicieron habitable, ¿no? Como llamarlo de una manera. Yo le entrevisté a él. Antón, y fue como genial la entrevista. Sí. Me pareció como muy No. buen, muy, muy interesante él. Y le preguntaste qué. Sí, no, no me acuerdo, pero porque yo hablo y después no me acuerdo de lo que digo. Pero sí, seguramente lo voy a haber dicho. Ay, la tengo que ver. Pero, sí, después te paso el link. Pero sí, pues es súper amable aparte. Aparte, yo le mando el mail para entrevistarle, pensé, nunca en su vida lo va a leer. Pero me contestó rápido. No, bueno, increíble. A mí esa obra me parece interesante. Muy, muy interesante. Y después tenemos a Holtrop. ¿Y a Holtrop es? ¿Al holandés? Sí, muy parecido a Ensamble, ¿no? Una obra Sí, muy similar. más similar, pero bueno. Más arquitectónico, ¿no? Más arquitectónico, sí, pero también como con esa idea de lo tectónico y lo material como muy fuerte, explorando como los elementos naturales, pues, aunque muchos son fabricados. Es muy chévere la obra de Holtrop. Bien, esta es, ¿no? ¿Con cuál te quedas de Holtrop? ¿Hay algo que Bueno, te quedas no. más una sobre la otra? Pero entre Holtrop y Ensamble o entre obras de Holtrop. No, entre obras de ya el Sample ya lo dejamos atrás, ahora estamos con Holtrop. Bueno, hay una de un museo, no me sé el nombre, pero es como unos pabellones, una galería ¿Este? subterránea. No. Ah, ya sé cuál es. Sí. Esa me Ahora parece increíble. la busco. Que fue una de las primeras que conocí, fue una de las primeras obras que conocí de Holtrop y me pareció increíble el manejo de la tectónica, también como ese vínculo con el paisaje Este, natural. ¿no? Ese, exacto. Uf, Este buenísimo. es ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese proyecto? Fort Ok. Vechten. Sí, ese Sí. proyecto es... Holtrop es muy bueno. Vacío, ¿no? Genera Sí. vacío en realidad. Es un proyecto muy topográfico, De donde mira que el protagonismo lo tienen son esos patios. Esos patios pues se llevan como toda la atención. Sí.
Pero bueno, pero también Buenísimo. es generar espacio por la sustracción, ¿no? Hay una sustracción. No Sí. hay un elemento a construir, sino un elemento a desconstruir, ¿no? Como saco material y es lo que me queda, como si fuese un grabado, ¿no? Devasto para que me quede el dibujo. Que es un tema igual conceptual, porque toda la arquitectura finalmente está construida, es como construida en Sí. términos técnicos. Entonces, mira que para hacer esto hubo que hacer un hueco y luego llenarlo y volverlo a, como que reconstruir el paisaje, pero de eso se trata, ¿no? Siempre lo que estamos haciendo es como trabajar sobre lo que existe y de alguna forma como reconstruir el paisaje. Ah, esto Sí, eso es otro. es otro diferente. Ahí está. Utrecht. Bueno, igual me encantaría ir a Utrecht. Hay de todo ahí para ver cosas. Ahí está. Bien. Y después tiene esto que no lo había visto, que son como en el suelo, en el suelo también tiene como estas grietas a su vez. No es un lugar para caminar tampoco. Tiene Eso como es esta como superficie. agua. Mira, mira cómo Sí. vuelve el tema del agua, también como ese recorrido, es muy impresionante. Eso Ahí es, que es muy, está. como el trabajo que tiene. Como generar un río dentro, ¿no? Como generar otro paisaje dentro de eso mismo. Sí, es que es como un Las dos valle. cosas. Todo artificial, ¿no? Así es. Y veníamos de ¿Bien? la California y terminamos en Holtrop. Sí. Igual el museo se llama Museo de la Línea del Agua, ¿no? Del Waterline. Sí. Sí, bueno, vamos a la siguiente pregunta. A ver a dónde nos lleva. Bueno, último libro comprado. Yo no sé si fue el Sí. último, que esté haciendo trampa, porque seguramente los Bueno, últimos ahora. la gente no sabe. Sí, no, no sé, porque también pues muchos libros como de proyectos y cosas así, monografías de arquitectos. Pero mira, este libro, ahí lo alcanzas a ver. Es un libro de Fernández Galeano sobre la pandemia. Es Mira como un vos. libro de ensayo. Y es como el punto de vista, pues, como de muchas personas. Es un libro, pues, antológico sobre el 2020. Sí, sobre la cuarentena y sobre lo que pasó, pues, como ese año que tan atípico. Y yo cuando me lo leía, que no fue hace mucho, pues no, entonces ponerle que fue el año pasado que me lo leí, ya sentía como que decía cosas como anacrónicas, como que ya no, porque Claro. pues, la pandemia sucedió y de alguna forma como que estamos pues, normal, pues, digámoslo. Pero en ese momento teníamos como una preconcepción de cosas que a la final no pasaron o que pasaron diferente a una lógica. Por ejemplo, por ser muy puntual en alguna cosa, había como una discusión como en el espacio público post-pandemia. Y es como, pero bueno, ¿qué necesidad hay de cambiar las lógicas del espacio público como lo conocemos? Como por una cosa que es un momento como específico. Además, pues vos sabes que la pandemia trajo como este tema de el distanciamiento, que lo virtual tiene pues unas ventajas como esto que estamos haciendo en este momento, pero también pues tiene desventajas, o sea, la presencialidad tiene lo suyo. Es como el espacio público pospandemia, como qué difícil pensar el espacio público pospandemia y al mismo tiempo qué innecesario. No sé, puede ser un comentario muy polémico, pero qué innecesario, o sea, el espacio público es el espacio de encuentro, como de la Sí. multitud. Y si el COVID no permite eso, pues es como que listo, stand-by. Pero el público es el espacio público. Entonces, como que esas cosas, si vos las lees hoy en día, se siente muy raro como reflexionar tan a priori sobre eso. Y muchos otros temas, pues es un libro que trata como bastantes cosas, la Pasa que vivienda. mucha gente salió como a vender cosas en medio de la pandemia como para ganar plata. Entonces se habló mucho demasiado al pedo, ¿no? Como que ahora se está todo matando. Sí, como sin contexto, como con el contexto Claro. del momento, como con Claro, el contexto la del urgencia del momento, de la hora, bueno, todo.
Tengo que ser inteligente ahora en este momento y bueno, y se dijeron barbaridades, ¿no? Como con la vivienda, por ejemplo. Entonces, como que el estar tan encerrados, como que la gente de alguna forma tuvo como otra relación con su espacio de habitar, con sus modos de vida, con el trabajo, con muchas cosas. Y es como, bueno, vamos a pensar la vivienda post-pandemia. Y no, que la habitación cruzada, que los balcones, que no sé qué, que tal cosa. Y es como, venga, pero esa no debería ser como la vivienda normal, es pues como la vivienda ¿Y de siempre. en Medellín cuánto duró la pandemia, la cuarentena y todo eso? Uy, yo ya no recuerdo. No, eso fue todo ¿Pero el año. cuánto? Pero cuarentena ¿Un estricta, año? eso. ¿Un año nada más? No, la cuarentena estricta, ponele que fueron 2 meses, creo. No, me falla Ah, la memoria. nada. Cerrado en la casa. Pero luego hubo otras subsecuentes cuarentenas Oh. que eran No, estos días, pues. acá en Buenos Aires la cuarentena estricta duró desde marzo, desde el 30 de marzo, que no olvidar nunca en la vida. No, antes, del 23 de marzo, o Aquí también, 17. 23 de 23 de marzo, empezó un 17 de marzo, el 23 de marzo fue oficial y terminó en octubre. sí. Pues es que yo no sé aquí qué, cuándo, no, como específicamente, pero Pero no, después yo todo no. el verano seguimos encerrados igual. Yo en Nosotros octubre. festejamos el año de encierro. Fue fatal. Terrible. Fue Sí, pero nosotros a final de año terrible. estábamos en la oficina, trabajando presencial y algunos virtual, pues ahí nos íbamos como repartiendo. Sí, trabajamos mucho tiempo virtual, yo me acostumbré, me gustó, pero complejo, complejo. Y en la oficina, cuando en la oficina, había, algún día había sospecha de COVID de alguien y otra vez todos para la casa, 2 semanas. Es más, mi hermano tendría que haber viajado en marzo del 2020 a Uganda a estar con su hijo y recién pudo viajar en febrero del 21 a estar con Sí. su hijo y después regresó en mayo del año siguiente por todas las restricciones de viaje. Mirá qué cosa tan horrible. Terrible. Sí. Muchos casos, pues, de gente que le sucedió similar. Y vos Pero decís, era el bueno. hijo, tipo, tuvo casi un año sin poder salir a ver al hijo. En Uganda, o sea, además, pues por allá. Sí. Sí, por No, eso, porque tenía que hacer mucha tres gente. conexiones, ¿no? Tenía que hacer conexión en Brasil, en Dubái y en Coso. Muy complicado coordinar las tres situaciones. Yo casi me quedo atrapado en México. Yo ese fin de semana, pues estuve más o menos una semana, tenía un viaje más largo, pero estaba en México también, pues en la casa de un amigo, así como conociendo. Y ese 23 de marzo, ese 23 de marzo se cerraban como los aeropuertos, todo, y tuve que volver así de forma urgente, carísimos, no, eso fue terrible, pero afortunadamente pues logré llegar a mi casa porque me hubiera quedado 2, 3 meses atrapado en la casa de mi amigo, hubiéramos terminado Bueno, odiándonos. si vos conocés Buenos Aires la divide la General Paz, que es una autopista, y el río. Toda la autopista se cruza bajo, abajo, tipo como una autopista. Bueno, entonces, todas las avenidas que cruzaban las clausuraron con vallas, como si fuese una ocupación nazi. Entonces vos tenías que cruzar todas las vallas caminando, no podías cruzar con el auto y te pedían documentos, todo. Yo que estoy a 5 cuadras de la General Paz, no podía ir al supermercado de Vicente López porque no podía cruzar de un distrito al otro. En el 2020 era una locura y lo aceptaba. Sí, pues lo que te decía ahorita, mira que ya todo es normal, sí, pues ya la gente se vacunó, ya es como que tenemos una vida normal nuevamente, pero también, ¿qué pasaría como si una cosa de estas vuelve a suceder? Pues ¿cuál sería como la forma de abordarlo? No sé si haya tanta paranoia, Sí. pues como 20, no creo. O bajar tanto la cabeza, ¿no? De hacernos, encerrarnos
así porque sí, cagarnos la vida durante todos esos años. Un poco innecesario. Aunque bueno, yo disfruté de ese tiempo. Debo decir que lo disfruté. Aunque claro, pues también no bajo como con las historias pues de gente con que si se murieron familiares cercanos, o sea, eso es difícil. A Claro. mí afortunadamente no me pasó nada de eso. Y me gustó el tiempo pues que estuve como encerrado en mi Bueno, casa. yo no pude, mi papá murió y no me enterraron nunca el cuerpo. ¿En serio? Yo nunca, no hicimos velatorio, nada, porque el cuerpo, como murió de COVID, lo crearon en un lugar al que yo no fui, porque no pude ir, porque no te dejaban. Entonces recibí solamente tampoco lo recibí porque se lo dieron a la viuda, tipo el polvo, ¿no? Claro. Y tampoco existió, no tuve ninguna misa, absolutamente nada, No, porque es se que murió por COVID. aquí pasaba lo mismo. Aquí pasaba lo mismo, pues Delirio eso me. también. Sí, Y una tampoco te locura. avisa, y tampoco pude ir un día antes a, no sé, a despedirme mientras estaba muriendo, esas cosas. Esas películas que uno tiene al agarrar al brazo al padre y que esté ahí te diga te quiero en un segundo antes de morirse, ¿viste? Uno piensa eso. Bueno, no, hay muchísima gente que ni lo tuvo, no pudo tener esa despedida, ¿no? Y Muchísimo. eso te va a afectar de por vida. Total. No, es que era una locura. No, muy Una mal. locura. Nadie pensó en Sí. eso. Por eso digo, o sea, ¿será que si hay una próxima pasa lo mismo? Pues yo esperaría que no. No, bueno, o que. Porque acá se decía, bueno, es porque, bueno, el gobierno no tiene cama, ¿no? Bueno, flaco, trabaja en la próxima mejor, ¿no? Tipo, no es mi culpa. Aquí en Colombia lo mismo, exactamente igual. En realidad, nosotros no tuvimos la culpa, fueron ellos los que no tuvieron la culpa de que los hospitales sean mejores. Así es. Bueno. Yo me dedico a hacer entrevistas. Sí. Sí, no gobierno, pues las ciudades. ¿Eh? No soy ministro de salud, ¿qué culpa tengo yo? Así es. Vení, ¿cuánto tiempo llevas con las entrevistas? Este modelo desde marzo de 2020, desde el 23 de marzo de 2020. O sea, no, pandémico totalmente. Exactamente, sí. Que Las hacía sí. antes, pero la pandemia. Nacieron cosas interesantes también, de cuenta de eso. Sí. Bueno, vamos a la última pregunta, que estamos en 1 hora y 20 ya. La última pregunta es. Ay, hijo, me faltan muchas. Bueno, elegí la que más te gusta. Ah, bueno, a ver, espérate. Bueno, una que no tiene nada que ver con arquitectura. Un capítulo de Los Mejor. Simpson. Me imagino A que ver, ¿cuál? si pusiste esas preguntas de series es porque te gustan Los Simpson. Sí, las veo desde que existen los Simpson. Sí. Bueno, no, pues obviamente las últimas temporadas no son tan buenas, pero las temporadas de los 90 pues son geniales. Y hay un capítulo, también fue muy difícil escoger como uno en particular, pero hay uno pues que es una obra de arte. Es el capítulo, se llama Bart en la carretera, es del 96, que es cuando Bart en la carretera. Bart se saca una licencia de conducción falsa. Ah, que se ponen las pelucas. Que se ponen las pelucas porque se van para la feria de Knoxville, pero la feria de Knoxville fue hace 20 años. Sí, que se van con los amigos, ¿no? Sí, no, Está. esa escena, la escena del helado, la escena del hippie. No, ese capítulo es muy bueno. Y va. Claro, que a todos los lugares que van están todos como abandonados, ¿no? Sí, que eso pues siempre pasa pues como con esos recintos feriales y esas cosas, como que eso termina abandonado y este terminó vuelto una bodega de pelucas, entonces pues como, ¿qué más hay para hacer? Nada, comprar pelucas. Sí, como me acuerdo que cuando la vi por primera vez, siempre pienso en Hannover 2020, ¿viste? Como esas ferias
de cada país hacía este que M. Verde hizo ese molino que hoy está todo abandonado, ¿viste? Siempre me los imagino como ese tipo de eventos. Es que siempre terminan como en algo similar, ¿no? Como una cosa gigantesca, mundial, universal, y luego Sí. abandono total. Sí. Entonces me voy. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Sí. ¿Por qué pensaste en este? No, porque pensé en muchos, pero. Ah, bueno, y hay otra cosa con los capítulos de Los Simpsons, y es que, mira, que empiezan como con un tema y terminan como en una cosa absurda que no tiene nada que ver, pues como que se van por las ramas y terminan en otra cosa totalmente diferente. Entonces uno muchas veces no sabe si una cosa que pasó en un capítulo es como el mismo que tiene otra idea o si es en un capítulo diferente. Entonces me lo volví a ver. Pues lo busqué en internet y me lo volví a ver y uff, no, es muy bueno. Pero ¿por qué Ahí pensé en está. ese? No, pensé en muchos. Y esa escena del carro, esas escenas de comprar helado, esta, es como las pelucas ahí, hechos con pelucas. Mira, son como puros. Hay una página de Instagram, yo no me acuerdo cómo se llama, pero son como fotogramas de los Simpson. Como Sí. la foto, ver como un punto de vista artístico de la fotografía de los Simpson. Y hay cosas, hay varias de este capítulo, pues la escena del carro así como lateral, como que me llaman mucho la atención. Pero no, súper Bien. difícil escoger, es que hay. Pues, aunque bueno, yo ya no sé, yo hace mucho no veo los Simpsons, pues las últimas temporadas no las he visto. No sé qué tan buenas siguen siendo. Y es, sí, bueno, pasa que también es para el público, ¿no? Capaz que ahora busco un público también más chico, ¿no? No es que te está buscando a vos ya con una edad más adulta. Pero mira, aquí uno O sigue sea que como no. con la Simpson y los memes y las cosas estas. Sí. Y gente más joven, yo tengo 34 años y soy profesor. O sea, ya mis estudiantes no la cogen. No, uno les habla de los Simpson y ¿verdad? Tal Ah, vez no no saben saben lo ni. que es. No, Ah. pues saben lo que es, pero no tienen como las referencias que uno hace chistes y eso, no, eso ya no se puede. Ya no aplica. Okay. El público somos nosotros. ¿Seguimos siendo nosotros? Ya habrá que verlo, habrá que verlo a ver de qué hablan, pero sí hace mucho Así no que lo cuando veo. vos naciste, Jax, cuando vos naciste ya había Simpson. ¿Cuándo qué? Cuando vos naciste ya existía una temporada de Los Simpson. Sí, creo que es del mismo año en que yo nací, creo que los Simpsons son del 88. A ver, vamos a ver. No, ah, sí, del 88 son. O justo, mira, capaz que son. A ver si vamos a buscarlos. Wikipedia. 34 temporadas lleva. 17 de Increíble. diciembre de 1989. Ah, No. bueno, no. Adelante yo. Existe. Sí. Tenés un año sin Simpson. Sí. Pero no, la serie es increíble, puede decir, como el nivel de importancia cultural que crearon, por lo menos en los 90s, es increíble. La película no es tan buena. Creo que Sí. por ahí, por los lados de la película, fue que todo empezó como a. Bueno, incluso la película tiene algo de COVID, ¿no? Tiene como esa cosa para bloquear a una enfermedad, ¿no? El Duomo. Sí, la película es muy Los rara. encierra. No viene con el domo y los encierran, ¿no? Sí. Pero es cierto, no es tan buena. Es que es como un capítulo largo. Es como un capítulo Sí. largo, pues que no es. No, tiene sus cositas, pero no es tan ¿La viste, la, interesante. la viste en el cine? Claro, sí, es. No, yo. Fanático total. Tenía que ir a cine a verla, creo que me la vi dos veces. ¿En el cine o luego en? Sí, dos veces en cine. Y ya luego, años después, la habré visto por ahí en televisión. Bien. Así que, bueno, nos veremos cuando vuelvas a Buenos Aires o si yo un día...
Claro que sí. Nos vemos por ahí. Esperemos que sí, que yo habrá que ir a Buenos Aires, claro. Y has... ¿Cómo continúa tu día de hoy? ¿Cómo lo terminas hoy el día? En un momento voy a ir a la oficina, tengo una reunión más tarde y Bien. ya, pues ya mañana tengo clase en la mañana y para la oficina Clases también. de... Ah, bueno, hoy estoy en mi casa, hoy estoy en mi casa, hoy no estoy en la oficina. ¿Clases de qué das? ¿De qué materia? Estoy en el taller del quinto semestre, taller de diseño. El tema de ese taller es Bien. vivienda, vivienda colectiva. Quinto semestre es segundo año y medio. Sí, Está a segundo la año. mitad de carrera los alumnos. Entonces, digamos que ya ahí tienen como unos conceptos como generales, pues y van aplicando como cosas, pero todavía están crudos en desarrollo y eso. Entonces, es un taller que ya empieza a ser como instrumental, a empezar a Bien. manejar pues como algunos temas más técnicos, más como de diseño propiamente. Es interesante. ¿Y la vivienda, qué escala de vivienda? Vivienda colectiva de mediana escala, también pensando como Bien. en un público de interés social, más como vivienda social. Interés, Poquito, ok. no sé qué ejemplo, pues tengo ejemplos como europeos, pues como Carabanchel, algo así. Bueno, claro que los proyectos de Carabanchel son muy grandes. Entonces es un poco Pero más para cu cuarto. ¿cuántas viviendas aproximadamente? ¿Cuántas cédulas de viviendas? ¿Cuántos departamentos? Aproximadamente 30. Ah, lindo. Mediano. Sí, una escala mediana. ¿Horizontal o vertical? Cuatro pisos, entonces se tiende como a horizontalizar un poco. Porque Bien. también la idea, si bien, digamos, hay que apuntarle mucho como al diseño de la unidad, el conjunto pues también tiene mucho peso por la relación con el espacio público, porque también es en contextos barriales. Claro, es muy académico, porque si uno se va como a la vida real, este tema de la vivienda social se maneja pues desde lo Lo económico, pues municipal. un modelo como empresarial pues muy agresivo. Lo normativo, muy agresivo. Mencionabas como que lo municipal, pues el tema de gobierno, de políticas públicas, se mete poco. Es más un tema como de la empresa privada y eso es un Ah. desastre, pero pues ojalá eso sea algo pues como que pueda cambiar como a futuro. Por eso pues como Bien. desde la academia tiene como otro enfoque, porque en la vida real es un poco desastroso. Bien. Sí. Bueno, nos veremos en cualquier momento y gracias. Hasta la Dalia, próxima. muchas gracias por la invitación. Estamos Gracias. hablando. Bueno, chao. Dale. Que estés muy bien. Chao, Chao. chao. Gracias.